Muchas gracias, pastor. Tenemos algunas preguntas acá. ¿Por qué cree usted que si los sacerdotes o religiosos católicos estudian la Biblia, por qué no se dan cuenta de la verdad? ¿Por qué no se dan cuenta de la verdad? Yo quiero ser sensible, pero hay dos cosas que yo pudiera decir. Por un lado, no estudian la Biblia. El mayor estudio es sobre dogmas y decretos de concilios anteriores y decisiones papales. Hay algo de Biblia, pero no hay estudio profundo de Biblia. Créeme, yo he visto currículum de seminarios católicos. Hay filosofía, hay psicología, hay cosas que enseñó Tomás de Aquino, hay cosas que enseñó fulano. Hay poca Biblia, número uno. Y número dos, el entendimiento de la Biblia lo da el Espíritu Santo. Y si yo no estoy buscando verdaderamente de Dios, tampoco tengo la asistencia del Espíritu para iluminar la mente y entender las cosas que solamente son entendibles por medio del Espíritu. Lamentablemente eso es. ¿Quién fue el protector de Martín Lutero? Porque alguien tuvo que apoyarle para lograr presentar sus 95 tesis de la Reforma, pues en medio de tanta drasticidad hubiera sido condenado a muerte por contradecir las enseñanzas de la Iglesia. Al fin, ¿no oí la última parte? Porque hubiera sido condenado a muerte por contradecir las enseñanzas de la Iglesia. Martín Lutero fue protegido, y gracias a Dios que fue protegido, pues justamente porque nunca hubiese sobrevivido. De hecho, el día que él compareció ante la dieta de Worms, el abril 18 de 1517, cuando él terminó y salió de la asamblea, más adelante lo secuestraron y le taparon los ojos. Finalmente, más adelante, él entendió que quienes lo habían secuestrado eran amigos de él, justamente porque Frederick el Sabio, el elector de Wittenberg, había ordenado que lo protegieran y lo raptaran, porque más adelante había un grupo que lo estaba esperando para matarlo. Entonces Dios en su soberanía le dio protección. La persona que lo protegió fue Frederick el Sabio de Wittenberg. Además de eso, humanamente hablando, era un conflicto político y religioso en su momento, y realmente había pugnas entre el Papa y electores particulares de ciertas áreas. Entonces Alemania, esa facción de Alemania, estaba girando un poco en contra del papado, justamente porque también se daban cuenta de algunos de los abusos y demás, y estaba tratando de separarse. Y entonces cuando Lutero presenta sus 95 tesis y el resto, entonces esta era una manera de Frederick decir también al papado: nosotros estamos guardando cierta independencia con ustedes y cierta separación, y ciertamente tienen que prestar atención a esto que Lutero está diciendo, porque aquí hay mucho de estos abusos que Lutero define. Entonces, ese fue quien lo protegió, razones sobrenaturales que Dios usó y también razones políticas del momento que causaron parte de lo que se dio. ¿Cómo podemos hacer para que la Reforma hoy sí llegue a Latinoamérica? Para que llegue a Latinoamérica, yo lo voy a simplificar. Hay que hacer un par de cosas. Número uno, hay que predicar la palabra. Con toda la sensibilidad del mundo posible, yo digo que Latinoamérica tiene que ser reevangelizada. Y la razón por la que yo digo que Latinoamérica tiene que ser reevangelizada no es que el Evangelio nunca haya sido predicado, es que el Evangelio ha sido en muchos casos muy diluido, muy tergiversado, muy colocado en segundo lugar. Y entonces cuando la sociedad alrededor no ha visto los cambios que sí vieron las naciones de Europa, Estados Unidos en su momento, se ha dicho que la predicación de la palabra y la iglesia no sirve para nada. No, no es que no sirve para nada, es que no ha predicado la verdad de la manera como ellos escucharon la verdad predicada en su momento. Mi último libro y tesis doctoral fue El poder de la palabra para transformar una nación. Y toda mi tesis es que el poder político nunca ha transformado una nación. Es imposible. Porque una nación se cambia cuando la forma de pensar y los corazones son cambiados. Y no hay presidente ni monarca sobre la tierra que pueda hacer eso. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Por tanto, la transformación y la llegada de esa reforma, la responsabilidad de eso está en los púlpitos, está en nosotros.
Entonces, si queremos verla, tenemos que predicar el consejo de Dios. Martín Lutero decía que él no hizo nada. Entonces, esta reforma, yo no hice nada. Yo prediqué la palabra, solté la palabra y yo me fui a dormir. Y mientras yo dormía, la palabra lo hizo todo. Esa es una buena manera de verlo. Hermanos, cuando tú abres la Biblia dice que Dios habló y billones de galaxias se formaron. Trillones de galaxias, dicen hoy en día algunos científicos. Hoy en día la ciencia se debate entre 2 billones de galaxias y 2 trillones de galaxias. Y cada galaxia con billones de astros. ¿Tú sabes cómo Dios hizo eso? Habló. Dios no tiene mano para hacer galaxias. Él habla y las cosas ocurren. Esa es la misma palabra y el mismo poder que Él ha puesto en las Escrituras. De manera que cuando la palabra de Dios sea resonada en Latinoamérica, grandes cosas van a ocurrir, porque la palabra de Dios tiene un poder que es intrínseco a ella por la persona de donde ha salido. Y Dios sostiene el universo, dice Hebreos 1, por la misma palabra. Ahí donde radica el poder de cambio y transformación. Eso es lo que necesitamos, palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la evangélica? ¿Cómo sé cuál de las dos es sola escritura? Ok, buena pregunta también. Realmente, la Biblia los libros llamados deuterocanónicos que están en la Biblia católica. Bueno, déjame echar hacia atrás. La Biblia oficial de la Iglesia Católica, hasta ahora, es la Vulgata. La Vulgata fue la traducción al latín por Jerónimo en el siglo IV, 20 años de trabajo en Jerusalén, y terminó con la Vulgata. La Vulgata está llena de errores, porque no habían, imaginémonos, en el siglo IV, cuántos manuscritos y computadoras y todo lo demás para saber cómo diferenciar un buen manuscrito de uno malo y demás. Pero esa es su Biblia oficial. En la Biblia oficial de la Vulgata, los libros deuterocanónicos no están juntos con los biblios, con el resto de los libros. Están, pero están en una sección aparte. De manera que esto tiene una larga historia de que esos libros no tenían el mismo peso. La tradición protestante no los tiene por varias razones. Número uno, esos libros fueron escritos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La comunidad que recibió esos libros fue la comunidad hebrea, el pueblo judío. El pueblo judío nunca aceptó esos libros como buenos y válidos. Y no los aceptó por las mismas razones que nosotros tampoco los aceptamos. Tienen errores, tienen doctrinas contrarias al resto de los libros. Uno de los criterios para hacer un libro canónico es que las doctrinas enseñadas en el libro no pueden contradecir las mismas doctrinas o otra doctrina en libros de la misma Biblia, porque Dios no se contradice. Entonces tienen contradicciones, tienen doctrinas que se contradicen a otros libros. La comunidad hebrea tampoco lo recibió. La Iglesia Católica tampoco lo tenía como oficial. Los oficializó en 1546 en el Concilio de Trento, 29 años después que Lutero clavó sus 95 tesis, porque es en esos libros donde tú puedes anclar enseñanzas contrarias a la palabra, como orarle a los muertos y una serie de cosas como esa. El purgatorio está anclado en esos libros. Entonces, ¿qué hicieron? Oficializaron los libros y los pusieron junto con los libros oficiales del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, y ahora ellos tienen una Biblia que justifica las enseñanzas no bíblicas. Esa es la razón. Si la Biblia está completa, ¿por qué hay pastores que se atreven a decir: escuche esta revelación? No sé por qué se atreven a decir eso. No hay nueva revelación, hermanos. Cuando yo digo eso, yo tengo que entender que yo estoy poniendo mi palabra a la altura de lo revelado. Número uno. Número dos, cuando decimos eso, yo tengo que entender que eso había que agregarlo a la Biblia en la próxima edición, porque si es revelación de Dios y lo otro es revelación de Dios, vamos a ponerlo juntos y tendríamos ahora cientos de volúmenes de Biblia. Lo peor es que a veces alguien dice eso y luego se para otro pastor y dice algo completamente contrario y dice que también eso lo dijo Dios. Pues no hay revelación doctrinal nueva.
Deuteronomio 29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Ya está revelado. Cuando alguien dice que fue al cielo y que Dios le reveló y fue al infierno y Dios le reveló tal cosa, quizás las enchiladas le cayeron mal, pero él no estuvo en el cielo ni en el infierno, por Dios. Lo que Dios quería que yo supiera del cielo y del infierno ya me lo reveló, está en su palabra. Creamos lo que su palabra es. El libro de Apocalipsis cierra: si alguno le agrega o le quita, ¿no se acuerdan? A este no le podemos agregar, no edites a Dios. Y yo creo que en algunos casos, no sé en cuántos, en algunos casos es como falta quizás de entendimiento de lo serio que es decir cosas como esas. Si alguien dice yo creo que Dios me está dirigiendo, está bien, tú dices yo creo, pero puede ser que no. Si alguien dice yo tengo la impresión que este es el camino que Dios siga, está muy bien, yo creo que Dios puede hacer eso, pero tú tienes que anclarlo en una limitación del hombre. Yo creo, yo pienso, es mi sentir. Tú puedes decir quizás incluso es mi convicción. Bueno, es tu convicción, muy bien, pero no pase de ahí, no lo eleve a la categoría de revelación de Dios. Seamos cuidadosos. Lutero afirmó que la carta de Santiago era de paja. Explique eso en función de sola escritura. Ok. En la vida de Lutero, nosotros hablamos de Lutero temprano y Lutero tardío. Tú puedes decir eso de Miguel Núñez, de cualquier pastor. Miguel Núñez temprano, Miguel Núñez tardío. ¿Por qué? Porque nosotros vamos madurando y entendiendo cosas que al principio no la entendíamos tan bien. Entonces, inicialmente, Lutero leyó a Santiago y dice, pero que aquí parece que Santiago está hablando de una salvación que es por obras. Y Lutero usó un criterio que si esto contradice el resto de los libros, lo sacamos. Y entonces Lutero no entendió a Santiago como un libro canónico. El Lutero tardío entendió. Es que Santiago está hablando de otra cosa. Santiago está hablando de que si tú verdaderamente tienes fe salvífica que te ha salvado, tú vas a tener obras. Pero las obras muestran tu salvación y no te ganan tu salvación. Entonces Lutero temprano sí es verdad que rechazó a Santiago. Lutero tardío lo incluyó porque entendió mejor de qué estaba hablando Santiago. Él hizo lo mismo con Hebreos. Lo mismo le pasó a Lutero con María. Lutero le tomó un tiempito como acabar de poner a María donde nosotros la tenemos, porque él salió de la iglesia católica y venía influenciado por eso. Cuando nosotros salimos de nuestros trasfondos también animistas, donde ha habido muchos espiritismos y muchas creencias erradas, y venimos al cristianismo, también venimos salpicados de eso. Y ahorita vemos un espíritu en cada cosa y un demonio en cada cosa. Y eso es el salpique de donde nosotros veníamos. Esa es la realidad. Nadie pasa por la lluvia sin mojarse. Y luego tú vas aprendiendo y madurando. ¿Por qué muchos pastores siguen utilizando la nueva versión internacional si en ella se omiten varios versículos? Si ella qué, pero en ella se omiten o se quitan varios versículos. Bueno, no es solamente la nueva versión internacional que omite varios versículos. Algunas de las mejores traducciones hacen eso con una salvedad. Y es que ciertamente hay pasajes que no están en los mejores manuscritos del griego anterior al siglo IV. En otras palabras, se supone que mientras más cercano al origen de los hechos un manuscrito es, más fidedigno es. Eso es un criterio, no es el único criterio. Muchas veces también el manuscrito, mientras más corta es su redacción, más fiel es, porque en copiar los manuscritos, algunos se tomaban la libertad en el margen de poner notas, comentarios, como yo escribo en mi Biblia y en libro a veces. Pero el que iba a copiar eso para el próximo, para la próxima copia, a veces no sabía bien si estos comentarios que estaban aquí eran comentarios del autor o comentarios que se quedaron o versos que se quedaron fuera y lo fueron incluyendo. De manera que versiones más largas muchas veces son menos fidedignas. Hay todo un trabajo que hay explicado de cómo se llega a los mejores manuscritos, pero los mejores manuscritos de el griego anterior al siglo IV no tienen esos versículos que la nueva versión internacional no tiene. Tampoco lo tiene la Biblia de las Américas, tampoco lo tiene la English Standard Version, tampoco lo tiene the New American Standard Bible, aunque le ponen un asterisco abajo. A veces cuando lo incluye le ponen un asterisco y dice
estos pasajes no están en los mejores manuscritos. Sin embargo, ninguno de esos pasajes omitidos, como se menciona ahí, contradicen el resto de las escrituras. Lo que estamos tratando de decir es, en la medida en que el tiempo pasó, hemos encontrado manuscritos más fiables y por tanto hemos podido purificar el texto mucho mejor, pero muchos los tienen abajo todavía para decirte, pero eso está aquí, eso está allí, eso no es contradictorio a lo que la palabra dice. ¿Qué versiones de la Biblia recomienda usted y si existe alguna que usted desecha? La versión en español más fidedigna hoy en día, más apegada al original, es la Biblia de las Américas. La Reina Valera es la Biblia más poética que tenemos y es buena traducción, no es una mala traducción, es una buena traducción más poética. La Biblia de las Américas es mucho más literal, esa sería en español. La Nueva Traducción Viviente que salió es muy buena traducción, pero yo no recomiendo que tú la uses de primero, sino que tú leas las Américas si la vas a leer. Y luego tú puedas leer, yo usé varias veces la Nueva Traducción Viviente, simplemente porque muchas veces está puesta en un lenguaje tan llano que permite al que no está tan acostumbrado a leer la Biblia o estudiar la Biblia como entender algunas cosas mejor. Pero en términos de literalidad, la Biblia de las Américas, dinamismo, la Nueva Traducción Viviente, pero yo creo que debe tenerla junto con las Américas. Y si te gusta la Reina Valera del 60, no me estoy quejando tampoco. Es una buena Biblia, muy poética, pero no es la más literal. ¿Me podría explicar cómo fue que se decidieron por solo 66 libros en la Biblia? Si mucha gente entiende como que un día se reunió un grupo de personas en un local y decidieron, estos son los 66 libros que van y ya está. No, eso no fue así. Fue un proceso de casi 400 años. En el año 387... se reúne un concilio, no para determinar cuáles son los 66 libros, que lo que van y lo que no van. No, cuáles son los libros que a lo largo de esos cuatro siglos realmente sostuvieron el análisis, la crítica de padres de la iglesia. Estos versículos, estos pasajes que aparecen en estos libros, aparecen en otros libros y se encontraron a padres de la iglesia citando esos mismos versículos de esos mismos libros, aceptando a Mateo como canónico o a Hebreos o a Segunda de Timoteo. Entonces, a lo largo del tiempo, la comunidad cristiana que fue recibiendo esos libros en su momento, asimismo fue pasando en el tiempo lo que ellos fueron considerando desde el siglo I como libros canónicos, como pasajes verídicos y canónicos. Y hay listas de libros en diferentes momentos, en esos primeros 400 años, que no eran los 66, pero listas donde un padre de la iglesia afirmaba estos 18 son canónicos por estas razones. Y otro decía, bueno, y estos también por estas razones. Al final, lo que el año 387 hace en ese concilio es decir, ok, el análisis de cuatro siglos ha concluido, no nosotros, que estos sí, estos son los libros canónicos, estas cartas de los padres están ahí para evaluar, endosar estos libros y así sucesivamente. De hecho, tú puedes votar, eliminar el Nuevo Testamento entero, y tú puedes reconstruir el 95% del Nuevo Testamento que tenemos de las cartas que los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia primitiva, se enviaron. El 95% la puedes recuperar. Eso es para dar una idea de cuántos se citaban estos individuos por cartas acerca de estos libros de la Biblia. Algunos de ellos solos tienen hasta 18 mil citas de la Biblia. Y eso nos da una idea de cómo esto se fue recopilando. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? Ok, voy a dar varias pinceladas. Primero de lo general para luego ir a sola escritura, porque ahí que está la autoridad. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que ese niño hace cuando sale del vientre de la madre? ¿Qué es lo primero que hace? Grita, ¿verdad? ¿Cuándo él se calma? Donde lo traen a amamantar a su madre, ¿verdad? Y él toma leche. ¿Qué era lo que tenía? Hambre. Las ovejas de Dios tienen hambre. Porque nacieron y quieren comida. Número dos. Cuando van al médico con ese niño al mes, ¿qué el médico encuentra? ¿Qué ha pasado con ese niño? Madres.
pesa más, está más grande, ¿verdad? Un hijo de Dios que tiene salvación, él está creciendo, igual que el niño. Número tres, cuando ese niño está jugando a los 2 años, 3 años, ¿usted esperaría que un niño de 2 o 3 años me ande buscando a mí para jugar en general? No, él juega con sus iguales, ¿cierto? Sus amiguitos. Cristianos, nacidos de nuevo, buscan iguales para desarrollar relaciones. La abundancia de amigos del mundo en un cristiano no dice que no es creyente, pero pregúntese por qué sus amigos no son de sus iguales. Número cuatro, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona nace, crece, juega con sus iguales, cuando tiene como 8, 9 y 10 años y el papá es carpintero, ¿con qué frecuentemente tú lo ves en la mano? Con martillo. Si es médico, ¿qué él quiere? Un estetoscopio. Él quiere hacer lo que su papá hace. Personas que nacen de nuevo quieren hacer lo que su padre hace. Y se involucran en el trabajo de la iglesia, del reino, de la extensión. Esa es una manera. Otra manera de decirlo, ya yéndonos a la palabra, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos hablan de quién yo soy. Mi padre injertaba matas de rosa macho cuando yo estaba pequeño. La mata de rosa macho obviamente no dan rosa. Él tomaba una ramita de una mata de rosa hembra, abría el tallo de la mata de rosa macho, lo metía adentro, lo cerraba con un plástico. Como a los 3 meses, la mata de rosa macho estaba dando rosa más grande que la anterior. ¿Qué hizo la mata para dar rosa? Nada, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la hizo dar mata de rosas? Le cambiaron la naturaleza. ¿Eso fue lo único que hicieron? Le cambiaron la naturaleza y estaba ahí con rama y comenzaron las flores a aparecer. Porque la nueva naturaleza es la que produce el fruto. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, permíteme usar la palabra, a mí me han injertado con el Espíritu. Y mi naturaleza la han cambiado. De manera que yo comienzo a dar fruto, no por lo bueno que yo soy, es porque tengo una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza sabe, lo único que sabe es dar nuevos frutos. Y la nueva naturaleza comienza a disgustarle los malos frutos y comienza a alejarse. Finalmente, Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Romanos 8 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos salvos. Hay una certidumbre, no basado en que voy a la iglesia, no basado en que diezmo, no basado en que tengo un ministerio, no basado en que tengo un púlpito, sino basado en una relación de intimidad con Dios, donde Dios le afirma a mi espíritu que yo soy creyente. Y si no estoy seguro, voy a donde Dios y le dice, Dios, yo no estoy seguro, dice, soy o no uno de los tuyos, pero yo quiero saber. Si no lo sé, revélate a mi vida y muéstrame y dame arrepentimiento. Dame arrepentimiento, ya sea para nacer de nuevo, o dame arrepentimiento porque si soy nacido de nuevo y ni siquiera lo sé, hay pecados en mí que no me han dejado saberlo. Dame arrepentimiento de esos pecados y espera que Dios obre. Dios obrará. Si Dios soberanamente concede el arrepentimiento de pecados, entonces los que no se arrepienten no son responsables por no hacerlo y por lo tanto de ser excluidos de su gracia. ¿En qué punto converge esta verdad con la predicación del Evangelio y el llamado al arrepentimiento? De varias maneras. Por un lado, hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad del hombre. ¿Dónde comienza una cosa y dónde termina la otra? A la verdad que nadie sabe. Esa es la realidad. Déjame ilustrarlo de esta forma. La palabra afirma, los teólogos ortodoxos afirman, porque la palabra lo afirma, que nada ocurre sin el consentimiento de Dios. De hecho, Cristo dijo, 2 pajarillos que no valen nada, no se caen al suelo si mi Padre no da el consentimiento. ¿Recuerdan eso, verdad? Si un avión se cae, mi esposa y yo veníamos de Cuba el otro día y
no se iba a caer, pero dio la impresión, como por 10 o 15 segundos, que algo así podía pasar. Yo estaba seguro, y lo conversamos, que eso no iba a pasar sin el consentimiento de Dios, porque si dos pajarillos no se pueden caer, un avión con 200 personas no se puede caer sin el consentimiento de Dios, ¿cierto? Ok. Supongamos que el avión se cayó. Y supongamos que fue una irresponsabilidad del piloto. Entonces ahora, ¿quién fue el responsable? ¿Dios o el piloto? El piloto es la causa instrumental de la caída. Dios es la causa final. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber permitido que no saliera el avión, Dios pudo haber cambiado el piloto, Dios pudo haber hecho que el piloto fuera responsable, Dios pudo haber hecho, como yo me morí, que yo no me montara en el avión y me dejara, me quedara, me pillaran la goma. Dios pudo haber hecho todo eso, pero no lo hizo. Entonces, ¿dónde se junta la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? No lo sabemos. Ahora, en cuanto a la salvación, Dios ha puesto y ha revelado todo lo que el hombre necesita para salvación. El hombre, escuchándolo y viéndolo, dice: no, yo no quiero eso, y se va. Pero Dios no es responsable de que él se vaya. Dios, viendo que la humanidad entera se va, dice: ok, yo voy a tomar este grupo y le voy a dar gracia y lo voy a traer. Dios es responsable del grupo que vino, pero el resto que siguió su camino, ellos son responsables del camino que tomaron. Eso es una gran diferencia. Yo no sé si tú lo puedes ver. Trae una gran diferencia. Déjame mostrártelo de esta forma. Los que siguieron el camino que habían elegido terminan en la condenación. ¿Y qué reciben? Justicia. ¿Cierto? La justicia de su pecado. Los que Dios, por razones que nosotros no entendemos, toma y lo trae a la gloria, ¿qué reciben? Gracia. ¿Quién recibió injusticia? Nadie. Esa es la realidad. Ahora, el porqué de eso, esperemos entrar en gloria para conocer eso. Pero, como yo decía hace un momento, yo me preocupo más de creerle a Dios lo que ha revelado que de entender todo lo que Dios ha revelado y lo que no ha revelado. Si un niño de 2 años me pregunta que le explique, o tu hijo cuando llega a la casa, que le explique cómo se hace un bebé, ¿tú se lo vas a explicar? No, ¿por qué tú no se lo vas a explicar? No es porque es inmoral, porque no lo va a entender. Comienzas a decirle al niño ahora, a las 2 de la tarde, mira, la mamá aporta un óvulo y el papá aporta un espermatozoide. Y como eso se llega, es así, tú le explicas toda la intimidad y todo el proceso. Cuando tú termines, ese niño de 2 o 3 años, ¿eh? Es más, él ni va a terminar, él se va a ir porque está aburrido de la explicación. Dios te puede explicar y a ti un montón de cosas, incluyendo esa. Y en mi limitación humana yo voy a decir, Entonces Dios va a esperar que yo entre en gloria. Y ahí Él me explicará y yo podré decir: oh, eureka, eureka, lo he encontrado. Esa es la realidad. Pero lo que está revelado yo lo creo. Creó Dios a personas con corazón endurecido. Es decir, que hay personas que están hechas para perdición. Y que Dios entonces creó la maldad. Bueno, para comenzar, la maldad, cuando la gente hace esa pregunta, dice: Dios creó el mal, no porque el mal no es una cosa. Nadie ha dicho que mira el mal dónde va y páralo. El mal es una condición, no una cosa, en el corazón del hombre. El único hombre que Dios creó fue Adán y la única mujer, Eva. De ahí para allá, los descendientes lo crearon ellos, a través de relaciones sexuales. Esa es la realidad. Ellos se enfermaron con el pecado y sus descendientes nacieron con pecado. Todo lo que vimos de ahí para allá es la culpa de Adán y Eva, nuestros progenitores, no de Dios. Y la maldad entró a Adán y Eva el día que ellos desobedecieron a Dios. De manera que Dios, lo único que ha creado es el bien, Adán y Eva, sin pecado. El hombre esclavizó su voluntad al pecado, rebelándose contra Dios. Y los descendientes de Adán y Eva
no fueron creados por Dios, fueron creados en el último sentido. Tú puedes decir, bueno, pero Dios es el autor de la vida. Sí, yo sé. Pero en términos naturales, fueron los descendientes naturales de Adán y Eva. Y eso es lo que nosotros vemos en el mundo hoy en día. De hecho, cuando tú sigues leyendo y llega a Génesis 5, dice que Adán tuvo otro hijo refiriéndose a Set, y dijo que lo, y dice que lo tuvo a la imagen de Adán, como Dios diciendo, aquí hay una diferencia. El primero que yo hice fue a la imagen de Dios. El otro, no es que no tiene la imagen de Dios, pero ya está distorsionada. Ese vino a la imagen de Adán, una imagen de Dios, pero ya manchada por el pecado. Y Dios establece la diferencia. Última pregunta. Soy una persona que ha abusado de la gracia. ¿Qué no he entendido? ¿Por qué sigo así? ¿Qué no ha entendido? La gracia. Y lo digo en serio. Cuando yo entiendo que un Dios que no tiene por qué amarme, no tiene por qué bendecirme, no tiene por qué crearme, no tiene por qué salvarme. Él lo ha hecho, pero no tiene por qué, no tiene obligación. Ha hecho todo eso. E incluso si yo llego a entender que ha abusado la gracia y aún así Dios no me ha consumido, todavía eso es más gracia. Eso debe darme a mi motivación para vivir en agradecimiento a Dios, amándole. Y yo debo llegarle a amar todavía mucho más, porque a pesar de lo malo que soy, mira cómo Él me ha tratado. De hecho, Romanos 2 al principio dice que es la bondad y la misericordia de Dios que me llevan al arrepentimiento. ¿Cómo así? Porque Dios sigue siendo bondadoso y teniendo misericordia, y el hombre descubre eso y responde a la bondad y a la misericordia de Dios. Ni siquiera la justicia de Dios, es la bondad y la misericordia de Dios que me llevan al arrepentimiento. Esto es una ilustración con su enorme diferencia, pero yo tengo una prima y ella se casó en su estado de inconversa y el esposo también, y luego ella se convirtió, pero él no, él seguía siendo mujeriego y borrachón, pero ella entendía en su nuevo llamado que Dios la iba a usar para la conversión de su esposo y permaneció ahí. Y un día el esposo llegó borracho a la casa y ella le dice él le dice a ella, mira, yo no sé lo que tú tienes, pero lo que tú tienes yo lo quiero, porque nadie puede amar a un perro como yo. Y él se convirtió. Yo creo que a veces tú despiertas la realidad de Dios que te ha estado amando, y tú vas donde Dios y le dices, ¿sabes qué? Yo no sé quién tú eres, yo no sé lo que tú das, pero lo que tú tienes yo lo quiero, porque yo he descubierto que tú me has amado a pesar de lo perruno que he sido. Y tú respondes a la bondad y a la misericordia de Dios. Entonces yo creo que lo que no ha entendido es la gracia. Y es la última pregunta, ¿cierto? Déjame orar por esa persona. Padre, gracias que entre nosotros ha habido alguien que se ha sincerado con nosotros. Aún yo creo que eso es gracia. Yo te pido en este momento, en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo, que por medio del Espíritu tú abras sus ojos para que él pueda ver qué es exactamente lo que no ha podido entender de la gracia. Que tú se lo permita ver, y que al verlo su convicción de pecado sea grande, pero que al mismo tiempo su vista del perdón de Cristo sea todavía mayor. De manera que en ese encuentro entre la convicción del pecado y el amor de Cristo y la gracia de Cristo, él pueda encontrar el perdón que Cristo ofrece desde la cruz. Y que ahí él pueda arrepentirse y decir, Señor, perdona todos mis pecados, tú los conoces. Gracias, Cristo, por tu sangre derramada. Gracias porque hoy yo puedo entregarte mi vida. Yo quiero hoy confesar lo que ya tú eres, Señor y Salvador. Y si no soy creyente, hazme nacer de nuevo. Si soy ya nacido de nuevo, pues haz que mi fe pueda reverdecer. Y que mañana yo sea alguien completamente diferente a lo que hoy soy, porque tú me has visitado. Mira, Dios, si hay uno o muchos más en esta condición, yo te pido por tu gracia que haga lo mismo en la vida de cada uno de esos.
para la gloria de tu Hijo Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Pastor, aquí tenemos algunas preguntas que nos han pasado. Una es, usted dijo que el falso evangelio era difícil de identificar porque era muy parecido y sus diferencias sutiles. En las iglesias donde se predica un evangelio de prosperidad, también se nos habla de Jesús, de la gracia, de la fe para salvación, y todo lo sacan de las Escrituras. ¿Cómo a la luz de lo expuesto podemos identificar las enseñanzas falsas? Es decir, de manera práctica, ¿cómo se está desviando la enseñanza de la fe y la Escritura? ¿Podría darnos ejemplos concretos? ¿Cómo ha permeado hasta hoy la filosofía de estas enseñanzas? Voy a comenzar con un principio general y luego para dirigirme directamente a la pregunta. Los banqueros son entrenados para diferenciar el billete falso del error. Y la manera como los entrenan no es enseñándoles 100 billetes falsos, porque siempre habrá uno más que ellos no habrán visto. A ellos le enseñan un solo billete, y es el billete verdadero. Le enseñan por todas partes cómo luce un billete verdadero. Y todo lo que no es exactamente igual a ese verdadero es falso. En la palabra de Dios, ese billete es la palabra, para comenzar por ahí, para luego ir directo a la pregunta. Es la palabra. Yo necesito conocer la palabra. Necesito conocer la palabra porque el autor de Hebreos que mencioné en capítulo 5 me dice que el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error. Yo necesito comer alimento sólido. Entonces, al comer alimento sólido, cuando yo escucho el error y escucho esos pasajes citados fuera de contexto, yo sé por el Espíritu que mora en mí, que ilumina la palabra que yo he estudiado, que eso está fuera de contexto, que eso no es así, que eso no es de esa manera. Eso es como el principio general. El principio específico: cada vez que yo hago de la prosperidad y de la salud una meta, eso es un falso evangelio. Porque esas son bendiciones que Dios ha sabido traer a los hombres. A unos sí y a otros no. Abraham fue un hombre próspero, Job fue un hombre próspero, pero múltiple gente a su alrededor no fueron prósperas. Cada vez que yo hago de la salud una meta en sí misma, eso es una falsa enseñanza. Porque la palabra de Dios me enseña que parte de los propósitos de Dios se ve justamente en la carencia, se ve justamente en la enfermedad. El problema del evangelio de la prosperidad es que hace de la prosperidad la meta, hace de la felicidad del hombre la meta, hace de la salud del hombre la meta. Y nada de eso es la meta. La meta es la gloria de Dios en la prosperidad, en la carencia, en la enfermedad, en la salud, en la dificultad, en las no dificultades. Cuando el centro de la predicación no es Cristo, sino la prosperidad, eso es una falsa enseñanza. Cuando el centro de la predicación no es el evangelio, sino los beneficios que Dios da a unos y no a otros, eso también es una falsa enseñanza. Eso, si tú lo hubieses predicado hace 50, 60 años atrás, anterior a la década de 1960, todas las iglesias lo hubiesen rechazado. Ese evangelio solamente ha tenido sentido del año 1960 para acá, donde surge el narcisismo de nuestros días y donde el hombre está en el centro, y entonces la gloria y los beneficios del hombre son la meta y no necesariamente beneficio que Dios puede darnos en esta tierra. A pensar que no enfermarnos es falta de fe, es no conocer las Escrituras. Cristo dijo: en esta vida tendréis tribulación, pero en mí tendréis paz. Si la enfermedad es falta de fe, yo pienso que aquellos que creen así nunca se van a morir, porque nunca se van a enfermar. No. Los mejores de Dios sufrieron las peores cosas. ¿Tú has leído la vida de Job, un hombre intachable, justo? ¿Quién padeció más que Job? ¿Tú has visto la vida de Cristo, un hombre intachable, justo, por encima de Job? ¿Quién padeció más que Job? La vida de Pablo, un hombre intachable, justo. La vida de Daniel, los mejores de Dios vivieron las peores cosas. ¿Por qué?
porque a través de los mejores de Dios, Dios reflejó su gloria mejor que en cualquier otro. Para eso vivimos. ¿Por qué la Iglesia Católica se presenta como la iglesia que fundó Cristo? Y si esto es cierto. No, no es cierto. Eso tiene una historia, como todo. Alrededor de los años 300, habían varias ciudades que estaban ganando preponderancia. Roma siempre la tenía, o no siempre, pero comenzó a ser una ciudad de preponderancia. Alejandría fue otra, Constantinopla fue otra, y los obispos comenzaron cada cual a entender que como su ciudad, los obispos de esas ciudades, como ellos tenían el tamaño que tenían, la preponderancia que tenían, que ellos podían tener en su localidad la autoridad máxima, por lo menos para esa ciudad. Roma quería la hegemonía y el obispo de Roma comienza entonces a enarbolar la bandera de que verdaderamente ellos eran la iglesia de Roma, que debía ejercer autoridad sobre las demás ciudades. Y entonces la forma de presentarlo es que Pedro fundó la iglesia de Roma, de lo cual no tenemos evidencia, aun si fuera verdad no tenemos la evidencia, y que Pedro fue el primer apóstol porque Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que los obispos de Roma eran los continuadores del papado de Pedro, del apostolado de Pedro, y que por tanto Roma tenía la preponderancia. Eso fue una movida política, por así decirlo, pero no hay en ningún lugar de la Biblia que establezca ni a Roma ni a ninguna otra iglesia como la verdadera iglesia. La iglesia es una, es la iglesia de los redimidos de Cristo, distribuida en 5 continentes o 6 continentes, dependiendo a quien tú leas, en múltiples iglesias locales. Esa es la iglesia. Ahora, una observación. La iglesia católica, la palabra católica implica universal, de manera que la iglesia es católica en ese sentido. Toda la iglesia es católica, es universal. Roma llama a la iglesia católica apostólica para decir que es la sucesión de Pedro. Nosotros decimos que la iglesia evangélica también es apostólica en el sentido de que ha sido construida sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, como dice Efesios 2:20. La parte que nosotros no podemos afirmar es que la iglesia es católica, apostólica y romana, que es donde Roma reclama su autoridad. Pero somos católicos porque somos universales y somos apostólicos porque Efesios 2:20 se aplica a nosotros. Esa es la historia detrás. He llegado a trabajar en temas de enfoque evangelístico, de análisis y ayuda social con gente católica. ¿Estoy cayendo en ecumenismo? No sé los detalles, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Nosotros tenemos que saber dónde nos vamos a unir y dónde no nos vamos a unir. Para la causa del aborto en nuestro país, hemos trabajado y conversado con los obispos. ¿Por qué no? Porque eso es una causa común que defiende la dignidad de la vida. Eso no tiene ningún problema. Ahora, no pudiéramos trabajar con ellos para fundar un seminario. No pudiéramos invitarlos a predicar a nuestra iglesia cuando ellos no creen lo que creemos. De manera que no, yo tengo que establecer las líneas de diferencias y entonces saber hasta dónde puedo trabajar con alguien y hasta dónde no. En proyectos sociales, qué sé yo, de abatir el hambre, sí pudiéramos hacerlo, entendiendo que esos son proyectos que levantan la dignidad del hombre, pero que no llega más ahí. Y todo el tiempo dando a entender que nuestra unión no se debe a una comunión de doctrina, sino a esfuerzos humanos y que hasta ahí llegan, porque muchas veces el otro entonces entiende que esta unión se debe a unión de doctrina y que no pasemos de una cosa a la otra. ¿Cómo podemos comprender los conceptos actuales sobre el nombramiento de apóstoles? Dios nombra aún estos ministerios bajo el mismo concepto. Necesito una mampara ahora de protección. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20, 21, 22, nos da los criterios para ser apóstol. No es tan complejo, hermanos. Cuando yo quiero buscar la verdad y encontrarla, la verdad está clara. Hay una perspicuidad en las Escrituras. Judas se muere. A Judas hay que reemplazarlo, entiende Pedro, que estaba actuando como el vocero del grupo. Y él dice, ¿cuál es el criterio para reemplazo de Judas?
es necesario que entre nosotros escojamos a uno que haya estado con nosotros desde el principio y que haya sido testigo de la resurrección. Esos son los criterios. Alguien que ha estado con nosotros desde el principio, ¿dónde está ese hoy? Y alguien que haya sido testigo de la resurrección. Alguien pudiera levantar la mano y decir, y el apóstol Pablo, él llenó esos requisitos. Número uno, aunque él no estuvo con ellos desde el principio, la idea de estar con nosotros desde el principio es que haya sido instruido por Cristo. Pablo fue llevado a Arabia por 3 años y él dice que él no recibió el evangelio de parte de hombre, sino como una revelación de Jesucristo. Pablo fue instruido directamente por Jesucristo. Y número dos, Jesucristo se le apareció a Pablo y Pablo entonces llenó el requisito. Pablo tuvo que defender su apostolado porque la iglesia quiso atacarlo por ese lado. Cuando él escribe a los corintios, creo que en su primera carta, y creo que en el capítulo 9, si mi memoria no me falla, Pablo dice, no soy apóstol. La próxima pregunta, inmediatamente después, dice, no he visto a Cristo resucitado. Él sabe a lo que se está refiriendo. Él sabe cuáles son los requisitos. Y uno de ellos es a Cristo resucitado. Y él dice, pero eso, no soy apóstol, no he visto a Cristo resucitado. No, una vez más, hace 50 años, tuviese proclamado eso, enseñado eso, nadie hubiese creído en esos apóstoles de nuestros días. Eso tiene 30 años, 40 años. Quizás del año 1990 para esta parte. El año 1990 fue declarada la década del poder, donde todo el mundo quería poder, poder, poder. Y eso infiltró a la iglesia. Y de ahí para acá, todo el mundo quiere poder y más poder y más poder y más nombre y más títulos. Lamentablemente eso ha enfermado a la iglesia. El título número uno por excelencia de los que le sirven a Dios, ¿saben cuál es? Siervos. Siervos para su gloria. Cristo, el primer apóstol, porque apóstol implica alguien enviado y el Padre lo envió, dejó su gloria y vino y se encarnó y se hizo siervo. El más alto se rebajó. Nosotros los que estamos abajo queremos subirnos, no hay necesidad. Pablo decía, queremos que todos los hombres nos consideren, 1 Corintios 4:2, como, ¿qué cosa? Siervos y administradores fieles de los misterios de Dios. Pastor, ¿qué usted es? Un siervo. ¿Y qué más? Un administrador. Nada más, no, nada más de los misterios de Dios. De hecho, Cristo dijo que cuando hayamos hecho todo lo que nos toca hacer, lo único que podemos decir es, siervos inútiles somos. Ok, ¿quién de nosotros piensa que va a hacer todo lo que le toca hacer? Ninguno, ¿verdad? Entonces un pastor amigo dominicano dice, de manera que nosotros incluso lo que somos es candidatos a siervos inútiles, porque ni siquiera vamos a llegar a hacer todo lo que nos toca hacer. Siervo es mi condición, no es otra. ¿Necesitamos una reforma hoy como iglesia? ¿Hemos vuelto a vender indulgencias o algo parecido? Necesitamos una reforma, pero no de la iglesia católica, de la iglesia evangélica en nuestros días. Si usted no conoce nuestro proyecto de 95 tesis, le invito a que entre a YouTube esta noche y ponga mi nombre, no porque soy ningún apóstol ni nada especial, un siervo, pero he estado llevando a cabo este proyecto. Ponga Miguel Núñez, no, tesis número 1, 2, 3, 4, vamos por la 85. Vamos a terminar el 31 de octubre, si Dios quiere. Y es a favor, es revisando la iglesia evangélica. Claro que necesitamos una reforma de la iglesia evangélica, porque se ha desviado del camino. Nosotros vendemos indulgencia, no exactamente, pero vendemos salud. Yo recuerdo en una televisión alguien estar diciendo, una ofrenda, $1,000, una fanfarria, brrr, la música. Próxima, una ofrenda, $10. Ah, pero eso no da ni para una oración. Yo no sé si llorar o reír, porque eso es equivalente a la venta de las indulgencias. Alguien manda $2,000, eso yo también lo vi, $2,000, ¿para que oren? Para que se saquen a su hijo de la cárcel. ¿Tú piensas que va a comprar la libertad de tu hijo con $2,000 más una oración a Dios?
Eso es venta de indulgencias en esta cierta medida. Entonces, no tenemos la venta de la indulgencia, pero tenemos negocio de dinero, que es lo mismo. Porque la venta de la indulgencia no era más que negocio de dinero. Entonces, por eso es que tenemos que reformar la iglesia evangélica. Ayúdanos en oración. Ayúdanos. ¿Es Alá el mismo Dios de los hebreos y de los cristianos? No. Pero una razón muy sencilla. Alá, el Dios del Islam mismo, es uno solo. Cristo no es Dios, es un profeta. Entre 125 o 126 otros profetas. Y el Espíritu Santo no existe. Ese no es el mismo Dios. Nuestro Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no es el mismo Dios, aunque ellos dicen adorar al mismo Dios. Y uno de los problemas hoy en día en este ecumenismo es que muchas veces, como no somos cuidadosos en diferenciar uno de otro, y ellos dicen, ve que nosotros descendemos de Abraham también y adoramos el Dios de Abraham. No, tú no adoras el Dios de Abraham, porque el Dios de Abraham se ha revelado desde el principio como más de una persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se estaba refiriendo Dios? A la Trinidad. El Espíritu de Dios moraba, se movía sobre las aguas. Hay una Trinidad en Dios. Elohim es un nombre plural. Y eso es como comienza la Biblia. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y ese nombre plural. Pero la palabra creó es un verbo que está en singular. En español sonaría como esto. Los dioses, pensando en la Trinidad, es un solo Dios, pero para que pueda entender lo del verbo, creó los cielos y la tierra. Eso no cuadra, no pega. Un nombre plural con un verbo en singular. En el hebreo dice Elohim plural, creó singular los cielos y la tierra. Un Dios, una Trinidad. Esa Trinidad creó los cielos y la tierra. Entonces no es el mismo Dios. Bará es el verbo en hebreo en singular. Existen algunas iglesias en donde ahora al pastor se le llama papá. ¿Es correcto hacer esto? No. Déjame decirlo de esta manera. Si es un término de cariño, sí, ¿por qué no? Hay gente en nuestras congregaciones que no tienen papá. Hay gente en nuestras congregaciones que tiene muy mala imagen de un papá. Y en nuestra congregación, en ocasiones, alguien me dice, ¿tú sabes que tú eres mi papá? En ese sentido de cariño, sí, no habría ningún problema. Si el nombre papá es sustituyendo a pastor, entonces no. Porque el nombre que la palabra nos da es anciano, pastor u obispo. 1 Timoteo 3 y las otras, el resto de las cartas pastorales. El nombre papá es un nombre, de hecho el papa de ahí es que viene realmente, es un nombre que tiene otra connotación, con otros niveles de autoridad que la palabra no nos da, no nos otorga. Entonces, no, de ahí pasamos a patriarca, y ahí en Latinoamérica existió una iglesia que comenzó a tener patriarcas. Y tú sabes de dónde se movió, de patriarcas a la poligamia, y entonces el fundador abrogaba por la poligamia otra vez. ¿Te das cuenta de cómo estos movimientos se van alejando cada vez más de la verdad? Son peligrosos. A veces una palabra es un problema. Como pastor, ¿cómo organiza su tiempo para poder mantener su buena relación con Dios y cumplir con sus responsabilidades? Es una excelente pregunta, pero voy a comenzar diciendo, mi rendición a Dios es segundo a segundo. Yo creo que mucha gente dice, por ejemplo, de 6 de la mañana a 7 es mi devocional. De 7 a tal hora es tal cosa. De 9 a 10 es tal otra. Y como el devocional siempre está ahí, está de primero, piensa que ya cumplió con Dios. Pero muchas veces el devocional es el único tiempo cuando esa persona se conecta con Dios y vive la próxima 23 horas despegado de Dios. Los reformados decían, a los reformadores, decían que nosotros vivimos coram Deo. Deo es Dios, coram rostro, delante del rostro de Dios. Por tanto, tú rindes cuentas a Dios segundo a segundo. A la organización de mi tiempo, obviamente Dios está en el primer lugar. Ahora, yo pudiera decir eso y no ser verdad.
La razón por la que lo digo es que mi pasión número uno, número dos, número tres, número cuatro, cinco, seis, no tengo otra pasión que no sea su gloria, su palabra, Cristo. Yo vivo por eso, yo vivo para eso, yo como eso, yo hablo de esa manera. Y yo no quisiera seguir diciendo yo, porque se siente muy egocéntrico. Pero al mismo tiempo me están haciendo una pregunta y tengo que responderla. Yo leo, yo debiera tener algún hobby, porque creo que puede ser sano, no lo tengo. Yo debiera tener algún deporte, algún ejercicio, no lo tengo. Yo debiera, lo único que yo hago es estudiar palabra y cosas relacionadas a la fe cristiana. Mi esposa está ahí que no me deja mentir. ¿Y por qué? ¿Qué hace eso solamente? Porque es lo único que me llena, es lo único que me satisface. Por tanto, Dios está como en el primer lugar y en cada lugar de mi vida. No hago nada sin orar. No importa si es una consejería, abro y cierro la consejería orando. No importa si es antes de predicar. No importa si predico cinco veces como hoy, las cinco veces volvemos y oramos. A veces oro con alguien en el teléfono. Tú me dices, pastor, ore por mí. Digo, ¿por qué quiero orar? Vamos a orar ahora mismo. La oración es mi prioridad. Trato de mantener mi matrimonio en prioridad para la gloria de Dios dentro de lo que podemos hacer humanamente hablando. ¿Hago todo bien? No. ¿Peco? Sí. ¿Hago todo siempre para la gloria de Dios? No, porque yo no soy Jesucristo ni pretendo serlo de este lado. Yo quiero ser como Él, pero no, yo soy falible y tengo faltas y tengo grietas. Tengo grietas, esa es la realidad. ¿Cómo yo lo sé? Porque soy humano, tengo que buscarlas. Y quizá no tengo ni tanto que buscarlas, Dios me la enseña. Esa es la realidad. Entonces, no sé si eso contestó mi pregunta, pero más o menos. Bueno, ¿y ya conocieron a la esposa del pastor, no? Katy, póngase de pie, por favor. Un aplauso de cariño a la doctora Katy, que le acompaña. Katy es una gringa sacada de Ur de los Caldeos, sacada de la urbe de New York. Cuando Jesús vino a la tierra, siempre le dio la gloria al Padre. Enseñó: pidan al Padre en mi nombre. Hoy muchas personas e iglesias oran a Jesús en su propio nombre. No deberíamos hacerlo en el orden enseñado por Cristo. Sí, si queremos ser técnicos, Jesús, enséñanos cómo orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y frecuentemente, en mi caso, así yo comienzo: Padre nuestro y Dios nuestro. Al mismo tiempo, tenemos que ser cuidadosos de que ahorita en nuestro tecnicismo no hagamos de Dios tres gente distinta. Son tres personas distintas, pero tres dioses distintos. De tal forma que cuando yo le digo, Señor Jesús, tal cosa que yo estoy pensando, lo hice mal porque no se la pedí al Padre. No, porque es un solo Dios. Entonces, ahí hay una, es difícil responder esa pregunta categóricamente. Entonces, técnicamente, sí, Padre nuestro, en el nombre de Cristo, porque es por los méritos de Cristo. Pero no creo que en ningún momento estamos faltando a la Biblia o a la autoridad de la Biblia si le pedimos algo a Dios o al Espíritu de Dios, siempre y cuando entendamos que no solo estamos pidiendo a Cristo porque Él es más misericordioso que el Padre y quizá Él, como es mi abogado defensor, me va a huir y el otro no. No, porque no son tres dioses. Es su mismo Dios, le estamos pidiendo al mismo Dios. Entonces, eso es como la respuesta. ¿Qué podemos hacer si un líder es narcisista y todos lo sabemos menos él? La definición del narcisista es que él se cree el único que está bien. Entonces, él no lo puede saber. Yo creo que hay que orar para que Dios le abra los ojos. Número uno. Número dos, yo creo que hay que ganarse la confianza, el corazón de él y de cualquiera, para que habiéndome ganado su corazón, Él me dé una audiencia. ¿Qué yo quiero decir con eso? No es que me dé una reunión, es que Dios me abra una puerta, porque me he ganado su corazón. Eso fue lo que Cristo hizo. Él se acerca a la mujer samaritana y Él no la abochornó de inmediato, le dice, trae a tu marido, ¿no? Que yo no tengo marido. Y Cristo no le dice, mira, habladora. Cristo oye, ¿cómo le dice? Tú bien has dicho, o sea, tú has dicho verdad.
Porque tú has tenido cinco y el que tiene no es tu marido. O sea que, pero esa fue la manera de Cristo ganar su corazón. Y eventualmente esta mujer recibe al Señor, porque dice que fue al pueblo y trajo muchísima gente y que se salvó muchísima gente en Samaria, en esa villa, por el testimonio de ella. ¿Y cuál fue su testimonio? Que encontró al Salvador. Y ella, él le dice, dame agua. Quien podía darle agua era Cristo, que era el agua viva. Pero Cristo se pone en una posición de vulnerabilidad para ganarse el contacto de esta mujer, el corazón de esta mujer. Decía alguien que a nadie le importa cuánto yo sé hasta que esa persona sabe cuánto él me importa a mí. Déjame decir eso otra vez. A nadie le importa cuánto yo sé hasta que esa persona no sabe cuánto él o ella me importa a mí. Por tanto, con relación a la pregunta, órale a Dios que abra su corazón. Trata de establecer un puente con la persona y luego, establecido el puente, encomiéndate a Dios, dile que te dé gracia con él y dile la verdad en amor, pero tiene que decirle la verdad. Y ya déjalo en manos de Dios. Porque nosotros, yo no puedo cambiar a nadie. Cuando tú te casas, mi esposa y yo tratamos de esto, de cambiarnos el uno al otro, hasta que nos dimos cuenta, eso no funciona. Solamente Dios puede. Tú no te puedes ni cambiar a ti mismo, es Dios quien te cambia. Imagínate cambiar a tu esposa o esposo. Imagínate a un narcisista. Hay que orar mucho. Muy bien, última pregunta. La iglesia y el homosexualismo. ¿Cómo podemos ser fieles a la verdad y a la vez pronunciarnos en contra del estilo de vida homosexual? Excelente pregunta, porque estamos viviendo en medio de esos tiempos. Varias cosas. Déjame comenzar reconociendo lo siguiente, porque estamos hablando de eso en la Escritura. 1 Corintios 6, Pablo hablándole a los corintios, dice que algunos de ellos eran borrachones, homosexuales, y luego dice, esto erais algunos de vosotros. O sea que Pablo reconoce que en la iglesia de Corinto habían ex-homosexuales. Y de esa misma manera, en nuestra iglesia, en Ibi, hay por lo menos un par de ex-homosexuales, uno de ellos casado y con una niña. ¿Cómo van a recibir salvación si no hay una iglesia donde ellos puedan escuchar el Evangelio? Entonces, por un lado, el homosexual necesita lo que yo necesité, arrepentimiento. Él no necesita un evangelio distinto al que yo necesitaba. El homosexual necesita el mismo evangelio y arrepentimiento que el promiscuo, que el hombre mujeriego. Entonces, ¿cómo nosotros decimos la verdad y al mismo tiempo le ministramos a ellos? Cuando te toca decir la verdad, en amor, tú dices lo que yo estoy diciendo ahora, que la homosexualidad es un pecado, que la homosexualidad no es algo que la Biblia aprueba, que no es algo parte del diseño de Dios, y al mismo tiempo tú dices, pero ese pecado es como otros pecados que pueden ser perdonados, son personas igual que todos nosotros que necesitan de una condición que es arrepentimiento de un mismo evangelio y de un mismo redentor, y que ellos puedan escuchar entonces de ti, que tú mientras declaras la verdad, al mismo tiempo le dices cuál es la esperanza, el evangelio. Yo tuve uno de esos dos homosexuales en nuestra iglesia, vino a mi oficina un día, me contó su historia, un muchacho joven, me contó su historia. Y me dice, yo sé que está mal, pero no sé cómo salir de eso. ¿Qué hago? Y yo le digo, bueno, mira, lo único que tú puedes hacer es decirle a Dios que te dé arrepentimiento. Hablando de una verdad más temprana que hablamos, que es Dios quien da el arrepentimiento. Y le dije, mira lo que dice 2 Timoteo 2, 25 y 26. Que los trate con ternura a los que se ponen, por eso te estoy hablando con gentileza. Por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivo para hacer su voluntad. Yo dije, tú ves lo que dice el texto, que Dios se concede el arrepentimiento. Tú ves que el texto dice que tu voluntad está esclavizada. Entonces pídele a Dios que te dé arrepentimiento y no haga más oración que esa, no la alargue, no pida más nada. Dile, Señor, dame arrepentimiento. Punto. Amén, en el nombre de Cristo. Luego, él un día pide, los meses pasan y él pide dar su testimonio en la iglesia. Y cuando él dio su testimonio, él leyó su testimonio y decía, yo fui donde el pastor y le dije, bla, 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 confieso mi pecado. Y él me dijo que lo único que tenía que hacer, él me recibió, no me sentí rechazado, no me sentí señalado. Pero él me dijo que sí, que es verdad, que yo estaba mal, que estaba en pecado y que pidiera arrepentimiento.
Y un día el pastor estaba predicando, enero tal, dio el día, y estaba predicando acerca de la redención en Cristo, y Dios me dio convicción de mi pecado, y yo me arrepentí, y le pedí perdón, y estoy aquí para dar testimonio que yo soy una nueva vida fuera de ese estilo de vida. Él ha permanecido en la iglesia, ha permanecido fuera de ese estilo de vida, y la otra persona está en la iglesia. De hecho, yo los casé. Yo lo casé a él con su esposa, alguien que tenía años en la iglesia. Tienen una niña. Ha cambiado incluso de profesión. Él era maquillista profesional y entendía que ya en su nueva vida él no debía hacer eso. Entrenó a su esposa como maquillista, pasó a ser fotógrafo y ahí está. Hay una vida renovada. El poder del Evangelio para rescatar a cualquiera de nosotros. Pero no puedes dejar de proclamar la verdad. Si tú entras a YouTube, tú vas a encontrar un debate mío con un homosexual. Por hora y media. Hay dos versiones en YouTube. Una tiene como 35 minutos, alguien lo cortó, y la otra tiene hora y media. Puedes entrar. Y con toda la sensibilidad del mundo, expusimos todas las verdades biológicas de por qué era contrario al diseño, a la biología. Y con toda la sensibilidad del mundo, al mismo tiempo, le dijimos que el Evangelio era su solución. Se lo dijimos de diferentes maneras. Dios es mi testigo y mi esposa también, que estaba ahí, que él, en medio del debate, dijo: ustedes, ¿por qué no conocen las cosas que yo he pasado? Este es el único lugar donde a mí se me ha tratado con respeto. Eso es lo que la iglesia de Cristo tiene que dar a relucir. Nosotros somos diferentes. Nosotros te decimos la verdad, pero nosotros te respetamos. Y yo fui donde él, al final del debate. Había una persona, una lesbiana muy acalorada, muy airada, que vino delante, me señalaba con el dedo. Yo fui donde él, le puse la mano por atrás y le dije: Juan, yo menciono su nombre porque está en YouTube. Y él es un activista, como quiera. La única razón por la que yo estoy aquí, y vine y saqué tiempo de mi horario ocupado, es porque de alguna manera en Cristo yo te amo. Si tú no me importara un comino, yo no perdiera mi tiempo en venir. Y eso es el testimonio que ellos tienen que escuchar. En un momento dado, él se pronunció de una manera, no sé, como muy opositora hacia la persona de Jesús. Y yo le dije, porque tiene que decirle la verdad, no puede esconderla, no puede por sensibilidad no decirle. Le dije: Juan, escúchame, tú puedes decir eso ahora, pero llegará el momento en que toda lengua, incluyendo la tuya, y toda rodilla, incluyendo la tuya, se doblará y proclamará que Cristo es Señor para la gloria del Padre. Esa fue la verdad. Pero en ese tono, en esa forma, no airado, en ningún momento yo me sentí airado, en ningún momento. A pesar de que él se subió, echó un par de malas palabras. Pero tú tienes que ser diferente. Tú estás ahí para representar a Cristo y su gloria. Y por tanto, tú tienes que ser alguien que dice la verdad con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón, la esperanza que está en ti. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Yo puedo estar correcto en lo que digo y estar completamente equivocado en cómo lo digo. Y cuando estoy equivocado en cómo lo digo, el otro interpreta que estoy equivocado en lo que digo. Y por eso yo tengo que cuidar lo que digo y cómo lo digo. De manera que al homosexual, bueno, Dios me dio la oportunidad. Soy infectólogo y Dios me dio la oportunidad de ministrarle a mucha gente con HIV viviendo en Estados Unidos. Mi esposa y yo formamos un grupo de estudio bíblico para pacientes con HIV en nuestro consultorio. Tenía una sala de espera bastante grande y cabían como 20 personas. Todos los jueves de la noche, la sala de espera se llenaba de pacientes con HIV a escuchar el Evangelio. Enseñamos el Evangelio de Juan. Un número significativo de ellos murieron en la fe, habiendo creído. Y yo espero verlo en gloria. En algunos de ellos prediqué el Evangelio, en algunos de los funerales de ellos prediqué el Evangelio. Recuerdo uno de ellos de nombre Carlos. Carlos llegó, estaba casado, con un brazo menos de un tiro que le habían dado, con una cara dura, 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 la cara más dura que yo he visto. Y Carlos se convirtió, mi esposa está aquí de nuevo para que no me deje mentir, en la persona más dulce de ese grupo.
y terminó recibiendo al Señor y su esposa también. Y me tocó predicar el Evangelio en su funeral. Tenemos que hacer los puentes, tenemos que tomarnos los riesgos, pero sin diluir la verdad, sin negociar la verdad. Lamentablemente, lo que se ha hecho muchas veces, se ha negociado la verdad para establecer el puente. Dios nunca va a honrar el negocio de la verdad. Dios va a juzgar cuando negociamos la verdad. Cuando tú la defiendes y eres manso, eres humilde, Dios va a honrar su verdad. Porque eso es Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y fue duro a veces con los fariseos, sí, con lo que estaban trastocando su verdad. Pero no el que vive por la verdad y quiere ser manso y humilde. Ese es el carácter que tú y yo tenemos que reflejar. No podemos ser siervos orgullosos. La palabra siervo y orgullo son contradictorias. Una excluye a la otra. Los siervos son personas humildes y mansas, que entienden que son personas en necesidad de Dios tanto como cualquier otro. Y que si tienen un título, su título solamente refleja no su nivel encumbrado, sino la función que realizan. De manera que mi título de pastor o presidente de integridad y sabiduría no refleja cuán encumbrado yo estoy, simplemente la función que hago. Porque yo estoy a nivel de ustedes. ¿Dónde yo aprendí eso? En la Biblia. Cuando Isaías, el profeta mesiánico, que yo no lo soy ni pretendo ser porque no soy profeta ni hijo de profeta, cuando Isaías mira la santidad de Dios, dice: yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Cuando Daniel decide orar por el pecado, Daniel, el hombre más íntegro que yo puedo encontrar en la Biblia, no hay una tacha en la Biblia acerca de Daniel. Cuando él decide orar por el pecado de su pueblo, dice: yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Daniel no dice: ese pueblo ha pecado contra ti, Dios, ten misericordia de ellos. No, Dios, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Porque nosotros formamos parte del pueblo. Nosotros decimos en IBI, que es como llamamos a nuestra iglesia, IBI, cuando uno de los miembros de IBI peca, IBI ha pecado. ¿Por qué? Porque cuando un miembro del cuerpo peca, nos dolemos con él. Y tenemos que disciplinarlo públicamente, lo hemos hecho varias veces, pero nos dolemos con él. Y en medio de la disciplina lloramos con él. El pecado no le pasamos, como decimos allá, agua tibia. No, se confronta, pero tiene que confrontarse en amor. Entonces, si lo entiendes así, entonces cuando el pueblo peca, yo y el pueblo de Dios ha pecado. Eso protege mi humildad, cultiva mi humildad y me recuerda, como el apóstol Pablo dijo, el que se cree que esté firme, cuídese de que no caiga. De esa misma manera, entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas y Dios va a honrar todo eso. Camina con Dios en humildad de corazón y en integridad de corazón. Él va a honrar todas esas cosas.